was very bizarre. You know, the first day of shooting, you turn up and you walk onto the set and you're in your own spaceship and you look around, there are all these you know, crazy looking Romulans, and it's a pretty surreal moment for sure. Where are you from? It was great that they added some comedy to the script, mm-hmm. which was great. Yeah. And they just made it even better. Well, I think so, and I think especially for, like, being a non-fan, I can only imagine that there are going to be a lot of skeptics out there that are going to enter the theater and cross their arms and not want to like it, and I think there's just a process that happens when you're able to laugh, and I think that, you know, whether you laugh at us or with us or whatever, it's going to break down that wall, it's going to break down that barrier and allow people, hopefully, invite a whole new group of fans into the mix. I just felt like, you know, we had to put in as much, you know, comedy as we could, otherwise people would find a way to laugh at it, you know? Right. Star Trek's been parodied so many times that if we didn't make it funny, someone else would do that. If you don't tell me your name, I'm gonna have to make one up. It's Uhura. Uhura? No way. That's the name I was gonna make up for you. Uhura what? Just Uhura. There was this sense of humor that was in the script that is in the film, you know, and when I read the script, it seemed obvious to me that the film wasn't taking itself too seriously, you know, and it had this great sense of humour and sense of fun and sense of positiveness that, you know, a lot of these films have gotten darker and darker over the years and become more adult, and this is not one of them, and it felt really fresh in that sense. I've been waiting for this day my whole life. This day of reckoning. Do you think people should go watch this movie? Oh, because it just works, you know? I think it's just a great film on its own, and the fact that it's Star Trek is almost like a bonus, but it's just, you know, it's another great achievement from JJ. You know, he's such a talented man. My first day was actually on a location about 30 miles outside of Los Angeles, and if you mean how to walk on the bridge of the Enterprise for the first time, that was really phenomenal, although we watched it being built, because we were shooting on Stage 8 and they were building it on Stage 9, and then as soon as they were done with Stage 8, they would build something else, so it was kind of an evolution, but the whole experience was profound. Scott Chambliss, who's our production designer, did an absolutely phenomenal job of creating this world and creating it for us in a way that was so supportive of the work we had to do. It was pretty remarkable. Pull your chute! Un poquitito. Un poquitito, pobrecita. Ay, baby. Good luck. Esta es la precuela de las dositas películas de Star Trek que hemos visto en la vida, amén del programa. Esta película, debido al cerco sanitario, apenas abre dentro de 2 semanas aquí en México. Va a haber una premiere muy elegante y la supermana va a estar ahí porque es la invitada especial de Viaje a las Estrellas, como lleva título en español esta película, ¿eh? Pero bueno, les aviso para que estén muy pendientes. Y en otra información, Mauricio Barcelata, que ahora está incursionando en el rubro del chisme barato policiaco, nos tiene hasta el momento las últimas noticias de la guapísima Jenny Rivera. Mauricio, adelante, por favor. Después de haber tomado un curso intensivo, sí, con los gemelos Brennan en duro y directo. ¡Eso! No, pero te falta la rola. Cuando el delito se vuelve noticia. ¡Qué cosa! Siempre habrá alguien. Mis Brennan preciosos. Oye, después de haber tomado un curso intensivo, que esto sí es cierto, de nota roja barata, fui a investigar al aeropuerto de la Ciudad de México. Que nos queda, además, valga la cruzando nos el queda puente cerca, peatonal, ¿no? Valga la acotación, nos queda, como diría Cristian Castro, cercas, porque está aquí enfrente. Entonces nada, se cruzó por el puente peatonal e investigó y hasta vio a Jenny Rivera como gorda, la tenían ahí detenida. Vi cómo la tenían detenida esto porque vino a cantar ahora en el gran desafío de estrellas este programa de Televisión Azteca. A apoyar a su hermano Juan Rivera y a cantar junto con el travieso Arce. Ya ella iba de regreso este lunes y la detuvieron unos agentes federales preguntándole que cuánto dinero traía aproximadamente. Ella dijo que traía $20,000. Todos sabemos que puedes traer más de $10,000. La bronca es, o el delito es, no reportarlos a Hacienda, ¿no? Digamos, a las autoridades. A las autoridades. Ella dijo que traía 20,000 y a la hora de empezar a registrar su equipaje,
traía 52,467 dólares en su maletita. Pero así en cash. Total, ahí no, los pues traía en la maletita. Como de película, de abrir el portafolio. Pues así. Le dijeron, mi Jenny preciosa, aunque cantes re bonito, aunque sea de contrabando, como dice su canción, me la entancaron un rato, me la remitieron ahí al Ministerio Público, ahí en el aeropuerto. Estaba declarando y demás, llegó su abogado y dijeron que todo no era de Jenny Rivera, sino que la mitad era de su representante y la otra mitad de Jenny. Es decir, cada uno traía consigo 25,000 dólares. Al decir esto, bueno, pagaron una multa de 8,000 dólares y este lunes ya está libre. A partir de las 10 de la noche ya la dejaron libre. ¿Y ya se va? Ya se va. De regreso no sabemos si se va hoy o se va el día de mañana. Mañana. Oye, Barcelata, pero espérame. Con sus 52,000 dólares. Yo pregunto una cosa. ¿Qué le pagaron así en cash en Azteca? ¿Sí les pagan en Azteca? Ustedes, tú trabajaste. Porque ella dijo que era de fruto de su trabajo. ¿Pero te pagan así? ¿Por qué no le mandaron el dinero? A ver, ¿por qué no le mandaron el dinero por Electra a Los Ángeles? Por ejemplo. Para que no lo cargara. Claro. Ay, no, porque Western Union es de allá para acá. De aquí para allá nadie manda dinero. Pero de qué habrá sido, le habrán pagado eso. ¿Tanto? ¿Te pagará o sea, tanto? Le pagaron un concierto, o a lo mejor cosa, vino ¿no? a hacer algo y aprovechó ir a darse su vueltecita al Desafío de Estrellas. Les voy a contar una cosa, lo que sí está claro, una mala noticia para mi Jenny Rivera. Ya está vetada de su antigua casa Televisa, preciosísima. Porque si estuvo en Azteca, pues ya en Televisa a no la van a llamar. A lo que le importa, Jenny Rivera. Jenny Rivera. Si traes un cuadro que le haga tantos dólares en efectivo, ¿tú crees que le importa? Oye, para sus chicles. Si pagan, eso, si pagan eso en el Desafío de Estrellas, ¡llámenme, yo voy! ¡Feliz! Ha de haber venido a hacer algún palenque y aprovechó que estaba en México y dijo, pues ya le voy a echar a hacer vino, la... Vino, se echó un palenque. Le voy a echar la balona a mi carnal. ¿Qué? Pero espérame, espera. Palenque de cantar, porque perdóname, del otro, ¿quién le va a pagar eso a Jenny Rivera, por favor? Pues sí, hasta hay un video porno de la Jenny Rivera. No, pero el video porno... ¿Cómo no? Que se ve nada más así sus cejitas. Ella. O sea, el que se ve sabroso. Ella. Pásale, Maniwis, ¿qué tienes, Maniwis? ¿Estás triste de Jenny Rivera? No, Supermana, es que... ven rápido, porque también tú estás ahí parada junto al camarógrafo. Oye, que ni eres indiferente. Que esas fueron las regalías que le dieron los piratas para vender su video. Exacto. Sí, entonces pues cash. Claro. Porque mira que se dio. Oye, Supermana, uno no cobra así, Supermana. Bueno, depende de cómo te evalúes, pero yo creo que ya hace muy buenas chamas, ya lo vimos en internet, aunque fue un músico, pero lo tocó muy bien el órgano sexual, ¿eh? Qué cosa, ¿no? Esa mujer. Luego le fue re mal al músico. Luego también, le fue mal al músico, pero ya vimos que ella se cotiza, ya vimos que hace cosas padrísimas, entonces puede cobrar un poco. Bueno, y ahí la máxima se aplica, no hay gorda sin hombre, perdóname, Jenny Rivera está gorda y tiene hombre, y varios hombres, y hace unos trabajos buenos. Es que también con ese tipo. ¿Sabes qué? Que muchos hombres le gustan. Ya entendí qué fue lo que pasó. ¿Qué? Ella llegó con 20,000 dólares y en el aeropuerto los consiguió. Haciendo a los duplicó. Oye, a ver, quédense aquí, Superman y Mary Wilson. Como San David Rockefeller, que tenía una manzana de belleza, claro, y la de cuatro y luego ocho. Y se metió al baño muy rápido. Paula, cuéntanos la nota del Facebook, por favor, que la Superman y la Mary Wilson la quieren escuchar. ¿Qué pasa? Finalmente, la Iglesia Católica se ha dado cuenta del impacto que tiene la tecnología y especialmente lo importante que es como canal de comunicación para los jóvenes principalmente, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales, pero no solamente todas las redes sociales, sino el internet como vehículo de comunicación, ¿no? Ya ven, sabíamos que en enero pasado entraron directamente con un canal dentro de YouTube en el que puedes accesar a videos de el Vaticano. Bueno, pues ahora se han hecho su cuentito de Facebook. ¿Y está en cara libro? Está en Facebook. Wow. Facebook. ¿Pero qué pones? Papa.com o Benedicto. No, el site Benedicto.com. Es una página de hecho que va a lanzar el Vaticano y que estará en funcionamiento a partir del próximo jueves, cuya dirección es www.pope2u.net. Oh. Esta es site que lo controlará el Vaticano, cuya información estará muy regulada, tiene un acceso a Facebook. Entonces, si uno se inscribe, lo que puede acceder es a postales, a videos, a información de primera línea desde el Vaticano, etcétera, y van a ir midiendo si funciona, irán metiendo más información. Ahora, no confundan Pope con Popeye. No. Que ese es Popeye. No. Porque al rato Pope. Te quieres meter a buscar un salmo y te aparece Oliva, ¿no? Se escribe www.pope2.
Porque en inglés dice Popeye. Popeye es papá. Popeye marino. Es Popeye. Entonces, tecléalo bien porque en lugar de un salmo les va a aparecer oliva. O Popolito. ¿Tú no quieres tener de amigo al papá en un Facebook? La verdad, la verdad. Claro, y aparte ya mandando mensajitos con postales y bueno, ves que ahora mandan regalitos, ya, o sea, ya mandan de todo, ahora van a mandar rosarios y van Yo no tendría para chatear con él y preguntarle, ¿por qué tienes la cara así? Te duele el estómago. Tendrías que hablar italiano. Vamos un corte y ahorita les platicamos, ¿se puede chatear o no con el Papa? Porque se van a enojar algunos por lo que estamos diciendo. Vamos un corte y ahorita regresamos aquí en Nocturino, pero el aplauso que se escuche tan perezoso. ¡Bravo! 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 ¡